Yo y un chicho. Buenas, buenas. ¿Cómo está, pues, gonorrea? Para los que no saben, el día de hoy es un día muy espectacular porque hoy es día de IRL Uber por las calles de Cali. Primera vez que lo hago, a la real no les miento. Tengo miedo, weón. Un concho. Pero nada, gonorrea, nosotros somos valientes y nosotros somos unas personas que la real saben rebuscársela como tiene que ser, perra. Entonces, nada que tiene que ver darnos miedo aquí. Y pues nada, vamos a hacerlo real, pues, prepagueiros. Esperemos que todo salga muy bien, que Dios no libre de cualquier mal, de cualquier ladrón. Todos los ladrones, que se vayan para la mierda. Aquí no están aceptados en este carro, perras. Hoy es Uber gratis. Todo el que suba, marica, le vamos a regalar la carrera. Viejito, señor, joven, adulto, superadulto, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo. El que se suba hoy, gonorrea, le vamos a regalar su carrera. Pero antes de todo eso, quiero que ustedes me acompañen a comprar unas aguas y unos dulces para poder dar a la gente el día de hoy, porque pues obviamente hoy es un día parce en el cual vamos a hacer algo rico por la gente, perros. Chavente, tengo una foto tuya y me viene en tu cara. Uy, papi, que rega. Gracias, papi, por la bendición. Hey, muchachos, creo que sábado y domingo vienen María Paula y María Los Ángeles a hacer contenido triple X. Perdón, contenido en stream. Entonces, que de vez en cuando me meto como en el papel de... ¿Me entienden? De tin, 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 pero no. Viene, marica, vamos a hacer algo re rico, vamos a hacer algo re hermoso, algo maravilloso. Venga para que conozca a la guerrilla, no. Uy, tiene que haber uno muy de mala. Estoy mirando aquí, uno haciendo un IRL y que le diga, nada, con que vos sos el Chanti, con que vos sos el que mantenés jodiendo con tus streams, con tus IRLs, con la guerrilla, ¿no? Vamos para el monte, pues, gonorrea. Vamos para el monte, vaya, para que sepa qué recochar allá. Uy, no, qué mierda, marica. Hola, amigo, ¿cómo está? Bien. Dios lo bendiga, yo lo quiero mucho. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, a ver. Aquí estoy en una encrucijada, marica. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Uy, amigo, es que usted compró, güey, mejor dicho. ¿Cuánto costó eso? 7,000. ¿Qué lo ha sido yo? Bueno, la buena, que esté muy bien. Creo que usted me la puede tener aquí, por favor, un momentico. ¿Ah, para acá le voto? Sí, para acá le voto, ¿ah? Pero déjamelo ahí, por favor, que esto es una consigna que no me estoy robando la plata. Diga whisky, amigo. Diga whisky, porfa. Ah, whisky con agua. Whisky, ajá. Listo. Amigo, se ve hermoso. Muchas gracias, ¿oyó? Sí. Dios me lo bendiga. Hasta bueno. Luego. ¡Váyalo! Buenas. ¿Tiene agua? Me regalamos una botella de agua, por favor. Regálame unos 8 de estos, porfa. Regálame de estos, porfa. Vamos a darle chicle a esa gente y ya, si no, que comen una mierda. A lo bien. Estoy muy bien, hasta luego, oye. Yo estoy bendiga y te protege de todo mal y de todo peligro, oye. Estoy muy bien. Uy, marica, ¿saben qué, gonorrea? 50 lucas en chicle, marica, lo bien, qué putas. Pero bueno, el hecho de, marica, hacer que la gente, pues, tenga una tarde sin mal aliento, tenga una tarde con muchísima agua, y ya, y de una, vamos a hacerlo real. Uy, marica, por fin la primera carrera. Les vamos para el norte. No quería estar en el norte, pero pues bueno, vamos a cumplir, vamos a hacerlo real. Se cae ya más feo y cae ya más calvo. No, no me digan eso, que la real me duele, weón. Pero esto lo veo como muy solo por aquí, weón. Me da como cosita que de pronto me hurten en el ano. Hola, buenas tardes. Sí, es que ese era el carro que estaba manejando, pero como lo estrellé, me tocó traer en este. Pero pues, o sea, si no le importa, no pasa nada. Párate un cuadro por aquí para que suba. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me alegra mucho. No coger carro así. No, claro, no, yo la entiendo, obvio, no, yo la entiendo. Sí, si no, que vea, a mí se me olvida decir y... Les pido una disculpa por eso, oye. Perdón. No que, esto hoy en día está... Sí, porque mucha cosa le mandan a uno videos que están robando, que uy, están sí. No sé qué, no sé cuántos, por uno le da miedo. Uno no puede llegar a ver y confiarse así. Tampoco mucho. Pero bueno, tranquilas que conmigo más seguras. No, eso queda cerquita, no queda tan lejos, ¿no? Pues como no hay trancón. Menos mal, sí. Menos mal. Tranquila, esta carrera va gratis, oye. Oh, sí, esta carrera va gratis, tranquila. Oh, qué pena. Estoy dando un beneficio por las personas que cogen esta aplicación, entonces... Nada, yo les sé muy bien, sí, ¿sabes? ¿Y sabe qué? Mire, vea, también compré chicles. Si de pronto quieren un paquetico. No, gracias. Si lo quieren, no me sirve, no hay ningún compromiso. No, gracias. Dale, pues, tranquila. No, bueno, que estén bien, pues. Dale, chao.
Entonces están viendo que no es lo mismo hacer un stream IRL en Medellín, hacer un stream IRL en Cali, porque la gente aquí vive con miedo. Aquí la gente le da miedo a hacer cualquier cosa, huevón. Saque los chicos de la bolsa, que eso da desconfianza. ¿Dónde los pongo? ¿En mi culo? Bueno, sigamos a ver, sigamos con otra carrera a ver. A ver, Carolina, Carolina va para... Uy, marica, es para la mierda. Soy una huevardolio. Pues ya al parecer tengo que ir por... Tengo que ir por otra carrera, a ver. Tengo que ir rápido porque sin quererle un día es que llegué. Llegué al lugar y sin quererle un día. Ay, otra abuelita. Es una muchacha. Ok. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te vas a ir atrás? No sé. Sí, si quieres, andate para el lado aquí. Si te presta la puerta de acá, porfa. Dale. Es que ya está como que fallando, ¿vis? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Y no que sin quererle un día, ¿vis? Porque hay veces uno como que no le aparece bien la cosa ahí. Y yo como vengo trabajando en esto, entonces como que, qué miércoles. Y pues como yo trabajo en otro carro, pero como lo estrellé como antier. ¿A vos si te gustan los animales o no? Sí. ¿Tienes? Estudio veterinaria. ¿A lo bien? Qué chimba, la gente que estudia veterinaria yo la quiero mucho. Esa gente, es que, yo no sé, hay gente que es muy mala con los animales. Y así como hay gente mala, pues también hay gente buena como vos. Yo también quería hacer eso, pero no sé, yo soy muy impaciente, ¿ves? ¿Por qué? No, porque a veces que llega, a veces llegan perros y gatos así todos picados locos y lo muerden a uno. No te digo morder ningún perro ni nada, vos apenas estás en prácticas. Sí, más o menos. Pero no, o sea, pues depende. Pero pues obviamente puede pasar. Sí, no, es que puede pasar. O sea, digamos, un porcentaje puede ser un 80% que un perro te muerda o y que un gato te aruñe. Ahora me tocó una ñera de acá y me pega una cachetada. ¿Por qué? No sé, iba alegando como que con la hija. Yo dije, no, pero tal cosa así. Mío, que es que usted cállese y yo. Ok, yo me quedé calladito y no le dije nada a la señora. Pues, ¿sabe? También estresada la señora. Pero me hubiera dicho algo, yo le hubiera pegado un puño, la verdad. Mira, no, obviamente. Yo no soy así, no, qué mierda. ¿Y no te ha tocado gente muy rara o algo así? Sí, vos, mentira, no. No, mira que sí, hay veces que ha tocado gente rara a uno. Ve, y sabes que te tengo una buena noticia. La COI hoy nos va a pagar la carrera. Hoy la carrera va por parte mía, ¿veis? Sí, todo el mundo me dice que no, pero sí, ¿sabes? No, qué pena. No, cuál pena, es que parchate. Hay veces también es bueno hacer algo por la gente, ¿oís? Algo bueno. Y no se va a servir, te pueden servir para tomarte una gaseosa o algo. Es más, ve, también estoy regalando chicles. ¿Querés chicles? Hey, por fin, la primera persona que me lo acepta. Todo bien. Va, es para el tubo, uno no sabe, uno también los puede necesitar. Yo también voy a coger esos para mí. Hey, ¿cómo es que es tu nombre? Dayana. Dayana, ve, que estés muy bien, ¿oís? La re buena, me caíste re bien. Ya, seguí cuidando los gatos. Y a los perros. Que estés bien, ¿oíste? Cuidado. Que Dios te bendiga y te proteja de todo mal y todo peligro. Gracias. Chao. Ahí puede abrir. Que la urundanga. Ahorita los bota. Bueno, pues que los bote. Ahí los botó. Bueno, llegamos de la otra veterana. ¡Ay, qué rico! Esperamos que salga muy bien esto, marica. Y toda la vuelta. Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho, súper bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas? Bien, pues, súper bien, todo bien. ¿Cómo vas tú? ¿Bien? Bien, gracias. Me alegra mucho. Me dice que vamos para calle 10. Sí, departamental, por favor. Ok. Ahorita me hace conocida. Sí, mira que yo también como que te distingo. Yo creo que yo conozco a mi mamá también. ¿Sí? ¿De verdad? Viven por allá, por... Por Marroquín. Marroquín. Sí, ¿verdad? Entonces yo como que también te he visto a vos. Pero yo no vivo por allá, yo viví por allá. Cuando yo te vi, yo parece, me parece a alguien, pero no recuerdo bien. ¿Y estudias ahí o trabajas? Trabajo. ¿Y eso es? Eso es un edificio de profesionales, allá hay de todo, ontología, cirujanos, okay. Estética, de todo. ¿Y ahí qué haces, perdón? Yo soy esteticista, yo manejo la parte estética. Esteticista. Ajá. ¿Y cómo es eso? Yo realizo tratamientos faciales, corporales, para la carita. O sea, como mascarillas. Exactamente. Uy, porque yo necesito una, ya que me sale como mucha grasa. ¿Sí? Creo que es porque tengo la nariz muy grande, ¿no? Porque come mucha salchipapa. Sí, no, pero ya que no como salchipapa. ¿No? A mí lo que, digamos, sí me jode mucho es que, digamos, yo trasnocho mucho y dicen que también saca mucho barrito, ¿no? Sí, no, yo trasnocho mucho. Pero te gusta eso, obvio. Sí, claro. No, pero re bien. A mí me gusta jugar fútbol. ¿Te gusta?
Pero yo tuve una lesión en la rodilla y no volver a jugar. ¿Sí? Sí, pues como yo jugaba, pues la verdad jugaba bien. Y como jugaba bien, pues es que mucha gente que le agarra y me pegaron una patada. Y desde ahí pues no pude volver a jugar fútbol. Claro. Todo como que ya se acabó y entonces me metí a árbitro. Tampoco me fue bien. No. Y luego ya me puse a trabajar en InDrive. Estos... Pero vos estás haciendo videos, ¿cierto? Claro. Sí, pero la verdad también me fue muy, mal con los videos. ¿Por qué? No sé, pues de pronto quién sabe qué pasó y no sé eran las cosas. No, hasta OnlyFans llegué a crear y todo. De todo. Llegué a crear de todo, pero no, cuando no le da nada, no le da nada. Pues ya que sí. Aquí estoy trabajando de Uber. Todo bien. Uno le va dando, no le va dando hasta buscar. Hasta buscar lo que no le gusta y todo eso. Sí, usted es súper joven. ¿Cuánto me suena usted? ¿Cuánto me pones? Usted tiene por ahí 22, 23. ¿Así de pedito me veo? Usted se ve muy joven. No, yo tengo 30. ¿En serio? Para un niño. Sí, mucha gente me dice lo mismo, que parezco un niño. O sea, de pronto he tenido una buena vida, me he sabido cuidar y toda la vuelta. ¿Vos cuántos años tenés? Yo sí, soy viejita. Ay, tampoco. Sí. A ver, yo voy a ser su mamá. A ver, ¿cuántos años tenés? ¿Por ahí 40? No. Ah, entonces. ¿Más o menos? Menos. Ah, Dios mío. Creí que me iba a decir que 50, algo así. No, vos sos. ¿Vos te ves joven? ¿Cuántos? Pues no me diste. Yo cumplí ahorita en marzo, cumplí 36 años. ¿36? Ajá. Súper bien. Esa es una edad plena. Pues sí. Sí, es una edad plena, es una edad donde no te puede disfrutar. Obvio, sí. ¿Estás todavía joven? Sí, obvio. Sí. Obvio, ¿y a usted gusta rumbear? ¿Te gusta salir también? ¿O muy poco? Poquito. Yo soy más de la casa, de dormir. Duermo mucho. ¿Te gusta dormir mucho? Sí, yo soy así, más de estar en la casa, sí, obviamente, de vez en cuando salgo a bailar, a tomar algo. ¿Cuándo fue la última vez que vos saliste? Eso fue, creo que el 23 de diciembre, de marzo. Yo se iba a decir, no, re cerquita, ¿no? De marzo. Mira que yo cumplí el 19. ¿De qué, de marzo? Uh-huh. Yo cumplí el 20 de marzo. Ay, entonces estamos conectados re duro. También es Piscis. Sí, yo también soy Piscis. Pues yo no creo en eso, ¿oís? No, ¿vos sí crees en eso? Pues siento que eso es como una huevonada, pues no sé, hay mucha gente que dice muchas cosas, pero sé mucha gente que cree en eso. Yo sí. Yo solamente creo es como en el diablo y esas cosas así, pero pues nada más. No, hoy no estoy aceptando pagos. ¿Cómo así? Que te puedes ir tranquila y mira, te regalo esta cajita de chicles para que te... No, pues el chicle lo acepto, pero no venga. No, tampoco aceptar la plata, tranquila. ¿Por qué? Es gratis, porque es gratis la carrera. No, ¿en serio? No, ¿sí? Qué vergüenza. No, vergüenza, ¿por qué? No, yo no te voy a recibir dinero. Pero una tarjeta mía. No, tarjeta, tarjeta, ok, está bien. No, tampoco recibo tarjeta. Sí, la recibo. ¿Cómo me llamo usted? Yo me llamo Federico. No, dice que no. Mira, me llamo Juan Pablo, pues. Juan Pablo. Alejandra. Ay, Juan Pablo, me da mucha vergüenza con usted. ¿Por qué? No pagarle. Si te siento yo que no me pagues, ¿por qué te va a dar vergüenza por eso? No, tranquila, porque tranquila. Pagar mis cosas. Sí, no, yo sé. Me parece muy bien eso. Bueno, cuando saque la limpieza le hago un descuento, pues para ay, que. Ay, tan que linda. Anime, muchas pues. Gracias, Alejandra. Dale, pues aquí estamos. Voy a tenerlo aquí, ve. Bueno. Mira, para que no me roben el número de mi Alejandra. Ahora se lo bota la novia. ¿Quién es esa Alejandra? Mira que no. Yo digo que no, que es una prima mía. Bueno, Juan Pablo, gracias. Que esté muy bien, ¿oís? Que te vaya muy bien. Si te agrego el WhatsApp, no importa, ¿no? Ahí te puedo escribir. Ah, no, sí. Saluda a su mamá. No, bueno, saludos, pues. Que esté muy bien. No me acuerdo de ella. Oh, sí, te hablo de... No sé, de pronto sea tu novio para que no me vaya a mandar a matar. Chao, ¿oís? Que esté muy bien. Ay, Dios mío. Dios mío. Qué puta, bro, este internet es una re grandísima K3. Sí, madre, que ya mujer la ha visto en algún lado. Ya es amiga de mi mamá. Y esa amiga, pues no sé, yo no recuerdo bien dónde la había visto. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Creo que es que el otro carro que tenía lo choqué. ¿No hay algún problema? Dale, tranquilo, pero te pago con Nex. Dale, tranquila, no pasa nada. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Se cayó eso, para ti lo acomodo. Ya, yo creo que ya lo organizo. Ya, sí, ya lo acomodo, gracias, oye. Ok. ¿Cómo van, chicas? ¿Bien? Bien. Me alegra mucho. Bueno, vamos para... Vamos a ir por la 44, por el Olímpico. Sí. Si quieres, cogemos por la autopista, la 42, y bajamos por... Sí, porque mira cómo tengo el internet, ve. No. Una miércoles. No, pero eso es decir, está molestando. Sí, está molestando así. Plataformas. Pues no, ya no que han tumbado, es que... No sé, que la guerrilla había tumbado, es que nada...
una antena de Tigo, algo así. El WhatsApp, nada. Todo está caído. Imagínate, hasta hizo caer el WhatsApp y el Instagram y todo. Mira, se metió a Netflix y como que no le cargó la... Sí, por eso yo, por eso me da miedo dejar de mi celular. Y adivinen qué muchacha, la carrera le sale gratis el día de hoy. Porque hoy yo estoy regalado. Sí, yo estoy regalado, ¿verdad? Ya he regalado como 10 carreras. Bueno, yo todo el día pues decidí como... Hay como hay mucha gente que de pronto a veces no tiene para pagar la carrera de Trin. Yo hoy dije, güey, pucha, voy a hacerla con el que sea. Así tenga para pagarla o no, voy a regalarla, sí, hoy la voy a regalar, muchachas. Ah, bueno. La de gluten. No, es que tranquilo. Es un servicio premium que va a empezar a sacarnos, que vamos a empezar a sacarnos otros. ¿A ustedes les gusta el chicle? Sí. Miren, vea, aquí también le regalo una caja de traña. También no, no. Ay, no, 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 este muchacho digamos, no, está... ¿Usted no hace video? ¿Yo? No. Es que yo me aparece... Pero yo tengo un video. Yo tengo un video en Strip Chat. Es como una aplicación que está saliendo ahorita. No, es que la verdad, está mal el trabajo, ¿oís? Está mal el trabajo, los videos, me tocó tirarme a Uber. Es más, hasta pensé abrirme un OnlyFans, pero ya no, estaba no. Estaba nomás a poner que no, yo estaba así muy joven. Miren que de pronto le mandé una foto esa a la mamá de uno. Uy, no, qué vergüenza. Ay, que esté muy bien, chica. Bueno, gracias. Espero que les haya gustado la carrera, ya saben, voten por mí. Listo. Háganle, fe. Chao, pues. Chao. Estoy muy bien, hasta luego. Ya me arreglo la puerta. Solo le falta una buena mano a esa miércoles. Bueno, buscamos la próxima carrera, muchachos. La próxima. Sigamos con esta ricura que está muy deliciosa. Ahora sí, sigamos con esta travesía de carreras con el Chanti. Carrera de Driver conmigo. Marica, no sé, pero huevón. De verdad, esto cada vez se pone más esquizofrénico. Ay, marica, ahora sí me están para andar como hambre. Me están para andar como filo. ¿Cuál es la pitadera, pues, güey, puta? ¿Qué putas, weón? O sea, esta mujer que lo es usada, hermano. Es que recuerdo un charco azul, allá no entra ni el diablo, ¿no? Hola, Angie, ¿cómo estás? Ay, usted ya me hace conocido, pero no sé de dónde. ¿Yo? Sí. ¿Conocido en dónde o con dónde? ¿Qué dice el famoso? Pues no, ojalá. ¿No sabes que yo era famoso, estaba trabajando en Uber? Dios mío. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo va tu día? Bien. Me alegra mucho. Súper bien. El mío también excelente, ¿oís? Pues ayer tuve un problema ahí porque me iban a robar y me quedaron los vidrios del otro carro y me tocó pedir ese carro porque estaba mi papá. Ay, ¿cómo así? Yo decía que es que pero sí, aquí dice rojo. Sí, es así, es como ese. Es que me dañaron, pero bueno. ¿Y por qué? No sé, porque me iban saliendo con la novia de otro man, yo sabía que apenas tenía novio. ¿En serio? Pero sí, de verdad, en serio. Padre, el man me dio con la hembra, pero yo no sabía. O sea, no, es que ustedes lo van a meter en problemas, uno muy horrible, las mujeres. No, pero es que hay mujeres de mujeres. De verdad no me mataron, ¿oís? Te lo juro. ¿Y qué hace? Pero yo ustedes lo fuera, no sé, demandado, puesto luna de luna. No, demandado, sí, con un fierro en la mano. Ay, Dios mío. ¿Y dónde vivís? Yo en el distrito, ¿oís? Estoy en Mojica. En la olla. Ah, no, pues cuidado. Cuidado, pues. ¿Qué haremos entonces? ¿Dónde vivís vos? ¿Sí lo ve? No, ahí en Nápoles. Ay, Dios mío, santo bendito. Rebarrio también es peligrosito, ¿no? No. ¿No? Sí, no, lo que es Mónica, sí es cosa seria. Bueno, sí, es verdad. Bueno, ay, ¿na qué? Tengo una sorpresa para vos. ¿Qué? La carrera es gratis, no te va a cobrar ¿en nada. ¿En serio? No, no te lo creo. Porque es que soy buen hombre, si pillabas que nosotros los hombres somos unas mierdas. No, en serio, no. Te lo juro, te lo juro que sí, te lo juro que sí. ¿Por qué? No sé, marica, me la gente como de buenas pulgas. Según no me vas a cobrar la carrera. No, mira, bebé, para que te los comas, ve. ¿Cómo recibas? Gracias. Dale, dale, que estés bien, oye. Muchas gracias por aceptar el servicio, que estés bien, oye. Bueno, cuando quieras me abrí la puerta. Uy, perdóname, sí, discúlpame. Muchas gracias, Juan. Ya te voy a secuestrar, que estés bien, chao. Chao. Chao, menor, la buena. A nadar bien, ¿no? El propio Michael Phelps. Ya sabe, pues. Es que Jerry Mua, qué putas. Oye, aquí que vendrán, a ver. Ah, solo venden una arepa con chorizo. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿A cómo son los chorizos con arepa? Con arepa dame 5 mil, porfa. Te antojaste de chorizo. Uy, sí, marica, es que el chorizo es muy rico. Uf.
Ojalá este chorizo sea de los buenos, buenos. ¿Sin comer no venden bebidas ahí? Te llevan, tengo Coca-Cola, 4, Canadray. Me regalan una 4, porfa. No, sí, 4, porfa. Serían 8.000. Ok. Ojalá sea bueno, pues. Ojalá. Ojalá porque no. Me enojo. Es que el rey del IRPN. Qué puta esta gente. Amiguita, Dios me la bendiga, bueno, y que Dios me la proteja de todo mal y de todo peligro. Yo voy a hacer luego. Que no vaya a dar diarrea esto. A ver. ¡Vamos a ver el camel! ¡Me cuido! Me gusta muy rico, weón. De verdad, padre, gracias de corazón a todos, gonorreas. No saben cuánto los amo, parce. A todos, piovitos, por apoyarme el día de hoy. Los quiero, prepagueiros. Chao. Enfocado. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.